pues estamos aquí otro día más, otro viernes más con todos y con mis contertulios, chicos. Muy buenas, ¿cómo andamos? Hola, bien. Hola. Yo veo igual de guapos que siempre. Yo te iba a decir un poquito peor que tú, que estás tan bien como la semana pasada, pues vale. Bueno, pues estamos aquí, ya vieron nuestro programa anterior, que estuvimos profundizando un poco entre unas cosas y otras en el flamenco. Y vamos a darle, verás, vamos a hacer una cosa. Es que yo quiero que Ponferrada nos lea algo, porque sé que traía por ahí, te tocó a ti empezar la semana pasada, que trajiste tus chuletones ahí bien aprendidos, pero esta vez yo quiero que sea Ponferrada. Adelante. Bueno, pues entonces, con permiso de todos y dando por anticipado las gracias, es que habíamos pensado que el tema de hoy podía ser volver un poco a las tabernas, que es que las tabernas tienen mucha tela que cortar. Entonces, precisamente, el primer programa que hicimos fue sobre las tabernas. Pero como resulta que hay materia, pues hemos pensado hoy seguir hablando de las tabernas. Y por centrar el tema, pues se me ocurrió a mí que podría leer una cosita breve que nos dé un poquito pie a lo que cada cual tenga que decir o quiera decir, ¿eh? Y que precisamente, pues, esto es una cosilla mía que se llama Elogio de Tabernero y que se publicó, bueno, en la revista de aquí de La Fonseca, que un día hablaremos de esa revista, está. Y se publicó también en otro libro que publicó el Ayuntamiento de Córdoba, que un día lo sacamos en un programa, que era, se llamaba Las Tabernas del Casco Histórico de Córdoba, portada de un ángel muy bonito de Ginés Líbana, por cierto, y ahí está publicado. Y esto fue que digo, estamos hablando siempre de las tabernas, y los taberneros y las taberneras, que también las hay. ¿Taberneras? Bien buenas. Eso sí que yo quiero tocarlo. Hombre, todos los años se hace un premio que lo hace el Aula del Vino de Córdoba, que es a Señora de las Tabernas, que este año se le ha dado a la señora de Rafael Ordóñez, allí de la judería. Y entonces, pues digo, hombre, las tabernas y los taberneros, que si no, ¿qué? Y me puse a darle vuelta y me salió esto que con mucho gusto le voy a leer a ustedes y espero pues no molestarlo. Nos va a encantar, seguro. Eso estoy convencido, y más taberneando. Esto se llama Elogio de Tabernero, y dice: ir de tabernas por Córdoba y sus pueblos es también ir de tabernero. Sin duda, las dos notas características de la taberna son su vino y su tabernero. Tan personales ambos que cualquier cambio es un riesgo capaz de afectar seriamente a su estabilidad. El tabernero, es sabido, debe tener cara de tabernero. Una cara, por lo general, solemne, muy digna y romana, como de centurión retirado. Que el tabernero no luzca la cara de vida constituye, desde luego, defecto, que se reparará con el tiempo. Cuando en Montilla, que es mi pueblo, un tendero puso taberna, bonita taberna, buen vino, pero no pudo improvisar el requisito de cara. Y como mi amigo Rafael Aguilar me lo hiciera notar, le recordé lo de Picasso ante su retrato de Gertrude Stein, que no se le parece, ya se le parecerá. Y en efecto, tiempo después comprobamos con agrado que el tabernero novicio apuntaba ya inconfundibles aquella dignidad y saber que corresponden a su antiquísimo oficio. La taberna tiene el alma pálida y fragante de los vinos montillanos, muy bien asentada en el honorable cuerpo de taberneros cordobeses. La taberna, muchas veces, no es sino la expresión viva de la voluntad de su dueño. Por eso, en ocasiones, cuando se va el hombre, con él se lleva, como los antiguos señores poderosos del Oriente, el fruto de sus afanes, su taberna, que así le acompaña en su holocausto como lo hubieran hecho sus caballos, sus sirvientes y sus bienes más preciados. Este es mi pequeño elogio de tabernero. Qué bonito, muy bonito. Dedicado a estas personas que, a las que tanto le debemos, tantos buenos ratos. Y ya está puesto el balón en juego. Entre ustedes. Álvarez, entonces, ¿la taberna del tabernero? O sea, es un todo. Que la taberna del tabernero, si tú vienes a la taberna, vienes por el vino, porque te gusta, pero te arrastra el ambiente.
el tío que te conoce, además los camareros son unos políticos especiales, te conocen al momento. Tú cuando entras ya te toma la medida. Psicólogo. Y te van tomando y te trastean. Dicho político porque trastean a todos. Con todos se llevan bien, aunque ninguno trague. Porque Jesús aquí es jovencito, el tabernero, pero nos conoce a todos. Sabe de qué pie coge a cada uno. No el vino que toma, sino este habla demasiado y este escucha menos. Y así. Por eso la taberna es un todo, hay que conocerlo. Si no te entra un punto determinado de ellos, pues no va. Es decir, o vas menos frecuente, como el tabernero te atienda un día mal, ya mala cosa, ¿eh? Entonces ya te entra para eso. Un mal modo, se llama, ya lo dijimos. Entonces, cada una tiene sitio. Hay tabernas, por ejemplo, Casa Guzmán tiene unos camareros muy, muy puestos en su sitio. Son muy, ellos ni se pasan ni llegan, ni te cuentan chistes, ni tampoco permiten una conversación porque están en su trabajo. Son profesionales, eso no quiere decir que no en un momento determinado, pero ya te conocen, te ven, te saben cómo te tienen que dar el vino, el ambiente. Y el que estamos, los que venimos a la taberna, ¿qué tabernero queremos? A ver, yo en principio quiero agradecer a Ponferrada la defensa ultraza que ha hecho de los taberneros, porque considero que todo el mundo tiene derecho a una mejor imagen y a que no se le crucifique. Después, lo único que yo opino es que, como el cordobés en sí es tan sui generis, vamos a decirlo así, en Córdoba a las tabernas vamos, al menos voy yo, y creo que la mayoría, vamos por el vino de... Es que la taberna Góngora tiene un vino excelente. Cada taberna tiene su vino. Exactamente. Y entonces se va a la taberna por el vino que tiene. Pero los cordobeses, que somos la misma estampa de la mala leche, también decimos, una cosa y que me perdonen todos, pero decimos, en Córdoba no hay un tabernero que no sea un saborío. Es saborío la palabra nuestra. Es saborío la palabra nuestra. Afortunadamente hay muchas... O cierzo. También, pero bueno, estamos en Córdoba y aquí decimos, es saborío. Hay afortunadamente muchas excepciones y muy buenas. También es verdad que hay mucho cierzo saborío. De todas maneras, parece como que nos hace especial gracia un tabernero es saborío. O sea, como que... No nos retira de ir a la taberna eso, sino casi casi lo contrario, como que nos llama la atención esa idiosincrasia particular, casi como lo ha preferido. ¿No? Yo voy a la taberna por mi paladar y por seguir la ley del amigo Capdevila, el poeta Servilleta. Ya hemos hablado muchas veces de él. Y nos quedarán más por hablar. Y nos quedan muchas por hablar. Yo voy a la taberna primero porque me gusta el vino que tienen en esa taberna. Y en segundo lugar, porque yo digo, joder, si el tabernero es un saborío, yo voy a darle por culo. Coño, que se joda y baile. Que si a mí no me gusta, a él no le gusta mi cara, a mí tampoco me gusta la suya, a ver quién es el que más puede. Esa es lo que yo considero que es el bebedor cordobés con respecto a las tabernas. De todas maneras, sí que, ahondando un poco en lo que tú estabas diciendo, es verdad que el tabernero es el que hace que una taberna sea para un lado o para otro, ¿no, Álvarez? O sea, es un punto, son puntos que se unen en un centro que es el gusto por venir aquí. Si el tabernero es mala uva o mala folla, pues mira, lo conlleva. Descendiente lo vas dejando, lo admite a su broma, porque hay muchos tipos de camareros, como siempre. Está el que te examina, el que tú le pides las cosas, y cuando termina te lo repite. Pues dice, ¿qué me vas a examinar ahora otra vez? Y cosas así. Y luego está el profesional que en dos momentos está tomando nota y te lo ha pegado. Está el profesional que no te habla, simplemente te admite y cuando lleva algo de tiempo te pega una píldora, te da un detalle. O está el agobiante, es que en cuanto llegas te quiere vender la cigala o el pescado del otro día. Tú tienes... Es que... Tienes toda la razón, Álvarez, tienes toda la razón. Estoy muy sufrido con los camareros. Exactamente. Es que aquí nosotros no ven, ni nosotros tan siquiera, aquí en esta taberna, yo he visto nacer a Jesús. ¿Cuántos años llevas tú viniendo aquí?
Pues desde el año 44. O sea que si... Tienen aguante contigo, ¿eh? Con otro... De la mano de mi padre. ¿Con otros propietarios? Sí, sí, con dos o tres propietarios anteriores. Y esto no se ha hundido, ¿eh? Pero, lleva no sé cuántos años y sigue vivo, ¿eh? Esto se conserva tan bien como yo. Verás, no hay nada más que mirar. Hombre. Yo aquí, y te repito, yo he visto nacer a Jesús, me unía una sincera, fraternal amistad con Emilio y su señora Rosario. Y aquí vengo primero por el vino y después no por el tabernero, que me cae estupendamente. Y el que diga lo contrario se engaña y pretende engañarse a él mismo, porque a los demás no. Yo vengo aquí porque me junto con estos amigos y vengo a charlar un rato y vengo a pasar un rato distendido, y el tabernero es lo que menos me importa. Y si es el saborío, pues ya digo, que se lo tome con azúcar. Con no hacerle ni puñetero caso, tengo bastante. Pero el vino y la tertulia con los amigos es para mí el alma y fundamento de la taberna actual. Una pregunta, ¿vosotros os conocisteis aquí o os conocíais de fuera? Aquí, al amor del vino, era nuestra alcahueta. Aquí nos conocimos y ahora nos reconocemos por la calle. Así pues ya por la calle de vez. Cuando nos conocemos, ah, mira, bueno, ya. Antes, este señor, ahora le es amigo, pero antes podía haberlo visto por la calle y hubiera dicho, mira, pero antes, ahora ya lo saludo. Antes era, para los taberneros, los tabernáculos, como nosotros, era un pijito. Era de la Real. ¿Ponferrada era un pijito? Hombre, era de la Real Academia. No empecemos, de no empecemos. No, que como empecemos con los calificativos, vamos a tener. Vamos a acabar regular. Perdona, era de la sociedad. La Yeser. Excluyente de Córdoba. Era del Real Círculo de la Amistad. Y era de la Real Academia de la Lengua. Eso para Córdoba es el gremio del pijo, que no es ningún insulto. El pijo es el que está un poco exactamente separado de la del vulgo. No, pero yo veo a Ponferrada muy muy, muy lo es, ¿no? Claro. Entonces a lo mejor ha sido labor vuestra, que lo habéis traído a la tierra. Porque yo creo que él ha hablado de un prejuicio, ¿verdad? Un prejuicio. Cuando ha llegado la hora de establecer existe, juicios. El prejuicio claro. Existe en Córdoba, ¿eh? Sí. Somos un pueblo lleno de la prejuicios. Primera impresión. Más vale que lo respeten a uno de entrada, que ya habrá tiempo de intimar. El tabernero entonces hace labores de relaciones públicas. Por supuesto. Una presentación oportuna entre dos clientes, un tabernero, significa que él ha observado que nuestros caracteres y nuestras formas son compatibles. Si no, no nos presenta, deja que suceda. Yo quería decir una cosilla, ya que tengo la palabra. Resulta que he estado viendo que todavía hay un prejuicio importante contra las tabernas. Las tabernas han mejorado muchísimo en los últimos tiempos, como todo el mundo sabe. En calidad de los productos que ofrecen, en calidad de los materiales con los que están hechas. Ya dijimos en la otra ocasión como esto seguro que ha influido en cómo ahora las señoras van a las tabernas más, porque es que antes realmente no merecía tanto la pena. Pero que había un prejuicio muy bien establecido. He estado viendo cosas y, por ejemplo, en el indicador cordobés de Ramírez de las Casas de Eza, el indicador cordobés, que es de 1830 y tanto, pues es muy exhaustivo con todo lo que tiene la ciudad y no nombra en ningún, por ejemplo, la fuente de la Fuenseca, que es la que da nombre, que antes estaba en mitad de la plaza, la registra perfectamente, las fuentes, todo. Ni una taberna se nombra, ni una. En el caso de Ramírez de las Casas de Esas, ni siquiera un café. En la guía hecha a propósito del plano de los franceses, que es el que hicieron los franceses, el primer plano serio de Córdoba. Mi paisano, por cierto, también montillano, Ricardo de Montis, que murió... José María de Montis, era mi paisano, que murió aquí en Córdoba. El hijo Ricardo era ya cordobés. En esa guía, que es también del siglo XIX, salen algunos cafés. Y taberna ni una. Hace poco me han dado para hacer una breve reseña de esta taberna, y con mucho cuidado las personas dicen, y no nombro personas que venían a la taberna, no se vayan a ofender los familiares. O sea que la taberna está cerrada, ha habido un prejuicio
Había tabernas con una clientela magnífica, de una categoría de gentes, pero no estaba bien visto decir que iba uno a la taberna. Pero a la taberna se juntaban literatos, se juntaba gente, hombre, ahí. Pero ten en cuenta de que antiguamente, no solamente se llevaba aquí en Córdoba al campo de la verdad, campo del honor, las disputas entre señores y caballeros se llevaban allí. Pero todo se forjaba en las tabernas. Y los pueblerinos, los pobrecitos del pueblo, no se iban al campo del honor a fajarse el uno contra el otro, lo hacían en las tabernas, y por eso la taberna estaba mal vista. No porque ni la taberna fuera mala, ni el servicio fuera horrible, pero todos los problemas que había entre vecinos se resolvían en la taberna. O empezaban en la taberna. O empezaban allí. Y entonces aquello era, no sé, casi los prolegómanos de un campo de batalla. Y hasta ahí está. Antonio ha estado hablando sobre el libro de las tabernas de Córdoba y tal. Ahora, este año, el ayuntamiento ha sacado también, al cual remito, un librito. Exactamente. Un librito sobre las tabernas amanoletadas de Córdoba. Muy interesante. Está muy interesante, y a eso también se puede remitir el aficionado, o por la ruta de las tabernas, es otro libro de Alexandre. En fin, que la guía de las tabernas en Córdoba está bastante, bastante profusamente estudiada y al alcance de cualquiera, que se bebe muy bien y se come muy bien. Así es que yo recomiendo a todo hijo de vecino que visite la taberna, que de vez en cuando se dejen la pajarita o la corbata en casa y vayan con el pañuelito y se vayan de taberna. De todas maneras, la taberna se ha globalizado con esto que estamos diciendo. O sea, la taberna entra a todo el mundo. La taberna es diferente. La taberna antigua, por ejemplo, la taberna que se refleja en el libro de Pío Baroja, Salacaín, el aventurero, cuenta la historia de las tabernas antiguas, las tabernas donde el pueblo iba. La taberna ha sido una cosa. Que por cierto, aquí está el libro de Zalacaín el aventurero. Habla de. Tiene más letras que. O sea, más. Pero es muy recomendable ese libro. Temas cordobeses. Temas cordobeses que letras de Pío Baroja. Así es que el lector que quiera enterarse un poco. Pero continúo con lo mismo. Sí. Que la taberna siempre ha sido del pueblo, ha sido de muy baja. Aquí no ha entrado el señorito, ha entrado últimamente cuando ya ha visto que aquello era una cosa de no, que gustaba. Pero el pueblo siempre, la taberna ha sido como el filósofo o el psiquiátrico o el psicólogo del pueblo. Si había que discutir, ahí se contaba y decía, oye, que la fulana es no sé qué y que la vengana, y ahí se contaban las cosas. Pero siempre ha sido así. Pero pasa que faltan tabernas de este estilo en Córdoba. Hay tabernas muy buenas, pero comerciales. Pero tipo cultural como esto, no hay. Hay muy poquitas. Otra cosa que han ganado mucho las tabernas es limpieza. Las tabernas de ahora son todavía más limpias. Eso que las cordobesas han tenido, incluso en tiempos pretéritos, prueba de limpieza. Lo digo esto para los señores telespectadores, para que sepan entender que este señor que ha cruzado, y que sin duda volverá a cruzar. Volverá a cruzar ahora. Porque viene de las necesarias. Pues este señor es el pintor. Y este señor está ahora mismo adesentando la taberna. Preparándola para y como para está con la pinta que te pinta, como es tradición para Semana Santa, pues el hombre no se ha dado cuenta y ha pasado y tendrá y que volver a pasar. Volverá a pasar. Pero que es por bien de la taberna y por la limpieza de todo. Hay una cosa que a mí me gustaría que me contarais. Me consta que el antiguo, el tabernero de aquí, el abuelo de Jesús, tenía sus propias leyes o sus propias normas. Contarme de eso. Era don Emilio. Don Emilio. No, tenía el tabernero de aquí y 25 taberneros de Córdoba. Yo te podría hablar. No quiero dar nombres porque eso ya no existe y tampoco es cuestión sí, de hacer el pecado, pero no el pecado. De hacer propaganda gratuitas. Pero aquí antes había una taberna en Córdoba,
el dueño todavía existe y clientes a manta, una taberna en donde tú podías pedir lo que te diera la gana, lo que te diera la gana, un café, una copa de vino, una tapa de boquerones. El tabernero te ponía lo que él quería, porque tú no sabías lo que pedías. En los barriles que figuraban en la pared, sí, de era la bar. La carta, ¿no? ¿No? Allí lo único que veía era coñac, o sea, perdón, tintura de yodo, agua oxigenada, mercromina. Cogían la tapa de la carta de tapa y era algodón, vendaje. Y tú pedías, oye, dame una copa de vino y una tapa de boquerones. O, no, usted pida lo que hay puesto ahí. Bueno, pues dame una tapa de coñac, o sea, una copa de coñac y una tapa de algodón. Y a lo mejor aquel día... Si tenía suerte. Aquel día el coñac era café con leche. Y la tapa te correspondía una tapa de queso con café. Espera un segundo, que le vamos a decir a este hombre, pase usted. Señor. Señor. Señor pintor. Señor pintor. Es que está meditando el color de la pintura. Bueno, pues ya está meditando. Vamos a dejarlo ahí. Que siga. Que le vamos a decir que pasara otra vez, que claro, volviera a su trabajo. Claro, es su trabajo. Que volviera y su por trabajo, bien de todo. Bueno, ya tomamos un descansito mientras. Aquel día... Por las mañanas, cuando abrían el local, el camarero se entretenía en cambiar los letreros de barriles. Para marear todavía más. Entonces, claro. Y ya está, ¿no? Si era. También. ¿Y cómo se llamaba la taberna? ¿Dónde estaba? Bueno, pues la taberna era la famosa hoy día el Burlaero. Claro, la de Blesa, la de José Luis Blesa. Exacto, donde se rodó la serie de Curro Jiménez, algunos capítulos y demás. Y la gente, aquello le llamaba la atención, porque claro, el que tú llegaras... Emilio, sí, es verdad que aquí... Pero Emilio sí me han contado a mí, esa, ¿no?, que tenía, incluso, voy a decirlo en lenguaje así, espachaba a la gente. O sea, si él... veía que había alguna bronca, que se subía un poco de tono y decía, venga, se acabó, aquí ya... Y decía, pues, te vienes, incluso que castigaba. No puedes venir en tres días. No, sí. Y todo el mundo se callaba y se respetaba. Se respetaba y no solo se respetaba, que el que iba castigado tres días venía todas las mañanas y se ponía en la puerta, pero no entraba. O sea, acataba rigurosamente lo que le decía... Y hay de él si no lo acataba, ¿verdad? Que Emilio era chiquito, pero matón hasta no dejarlo de eso. Genio y figura, Emilio Álvarez. Lo echamos de menos. Era así, o sea, este tabernero era sui generis, ¿no? Es que claro, era que le daba la idea. Es que la taberna esta es sui generis, es que esta taberna es especial, como digo, de estas no existen, yo no de ningún tipo. Hay algunas centros culturales, pero muy poquitas de tipo de taberna. Entonces, él era especial. Desde luego ya se fue agriando el terreno, se le fue echando un poco más la cosa, pero seguía siendo Emilio. Y hasta el final fue Emilio. Bueno, Emilio no es que se fuera agriando, desgraciadamente. Emilio lo que le pasaba como a todo hijo de vecino, que cada año tenía un año más. Y el temperamento personal se cambia. También le cedió el mando de la casa al nieto. El nieto, pues, puso sus pequeñas variantes, claro, y eso para él eran puñaladas que le daba. Claro. Cuando decía, ¿esto qué me está haciendo aquí? Esto tiene que hacerlo así, desgraciado. Pero Jesús le ha hecho mucho caso a su abuelo, mucho, y precisamente eso es una cosa buena. Por eso seguí aquí también vosotros, ¿no? Porque, de alguna manera, Jesús ha hecho un poco la herencia. Él ha conservado la clientela antigua, la ha conservado casi toda, porque es que hay personas que son tan apegadas a alguien que van a un sitio. ¿Cuántas veces hemos ido a un sitio a ver si está fulano? Si está fulano, nos quedamos. Y si no está fulano, pues disimuladamente seguimos camino. Entonces hay personas que están tan apegadas que si no está esta persona, pues dejan de venir. Pero en general estamos muy bien acompañados. Nosotros estamos muy contentos porque le hace mucho caso. Ha conservado clientela antigua, ha conservado mucha de eso. Y clientela moderna, pues hay gente que viene más ahora, más jovencilla, porque... Mira,
¿Cómo es que a vosotros, eso, los que venís todos los días, la tradición, el del vino, el de la tertulia, el del dominó, porque aquí se juega el dominó, y además se oye la ficha, además con ruido, con estruendo, como uy, cuando se oía mucho la ficha que decía Emilio. Que lo diga Álvaro, que lo diga Rafael. ¿Qué decía Emilio cuando, cuando sonaba mucho la ficha? Aquello se cortaba. Y cuando Emilio... os quito el dominó y aquí no jugáis hasta que yo lo diga. Imponía cualquier cosa. Emilio tenía una cosa, y yo creo que estamos en eso estamos todos de acuerdo. Sería un poco tabernero el saborío, pero era muy buena gente. Hasta el punto de era buena gente... de que Emilio, desde se casó con su mujer desde niño, porque se conocían desde de vecinos, se casó con su mujer y hasta que la muerte los separó, ha estado con su mujer. Eso hoy día es... Muy enamorado, de además. De que no era una persona al garete, de que era una persona consciente, tabernero. Sí. Y tenía cara de centurión retirado, ¿no? Muy solemne, muy digna y romana. Es que Emilio, hay que considerar que Emilio no venía a ser tabernero. Emilio llegó a regentar una taberna. Yo creo que sin llegar nunca exactamente a ser un tabernero, sino alguien sui generis. Pero él no venía de eso, él venía de su empresa, de los hormigones, de la construcción. Claro. Y entonces este hombre nunca fue un tabernero en el sentido estricto. Con el apellido que tenía alemán. Ans, Álvarez Ans, H-A-N-S. Sí. Conmigo se enfadaba mucho porque yo le decía, cállate, Emilio, que te pareces al cabo de la Magdalena. Tú no eres tabernero, eres el cabo de la Magdalena. A mí no me compares tú con nadie. Yo, y digo, ni a mí me trates tú como a un cualquiera. Se enfada mucho uno con la taberna, con los amigos. ¿Vosotros cómo termináis una discusión? No, pidiendo una ronda de vino. No hay discusión. No. Me refiero, pero diferentes pareceres sí, porque además somos todos muy distintos. Pero no hay discusiones. Nos sobrellevamos bien, nos comprendemos y sabemos hasta qué término puede llegar. Hasta dónde puede. Es que todo el mundo casi siempre utiliza la palabra yo creo, Yo pienso, no se impone a nadie, sino simplemente estás hablando y dices, mira, yo pienso que lo que usted está diciendo está, pero tú le das opción. Entonces no da lugar a discusión. Había un par de ellos que sí eran discutibles, pero poco a poco se ha ido disminuyendo y no vienen. Pero lo más que hay son gente, además, mucha gente que viene aquí son bebedores de mostrador. Hay un tipo que se sienta en el mostrador en la esquina, en su sitio, no come, porque dice que comer come en su casa, no quiere tapa. Entonces bebe, escucha, de vez en cuando le suelta algo, él te contesta. Entonces el ambiente es muy relajado. No te impone la conversación, tampoco tienes que estar tirándole la caña con la caña. Oye, que si no quiere. Le dice algo, te contesta y si le interesa el tema, pues sigue el rollo. Y si no, pues lo deja. Eso es saber estar. En ese ambiente es difícil discutir. Ten en cuenta de que la tertulia, es oponerse a la discusión. La tertulia es establecer una tesis, una antítesis y llegar a una síntesis. Y las copas todas, una no, todas. Por eso somos contertulios, no somos litigantes ni somos discusores. Bueno, pues nosotros... Ya lo ven, estamos aquí en nuestra taberna con nuestros contertulios, que son distintos. Ellos son personas diferentes, pero que le une una misma razón y un mismo motivo, y es el querer venir todos los días, el querer verse las caras, que no falte nadie, nunca, y nosotros, además, aportarle este ratito que para nosotros es tan agradable de contarle anécdotas e historias. El viernes que viene vendremos otra vez y le traeremos más cosas interesantes, se lo aseguro. No nos falten, chicos. Muchas gracias. Que la paséis bien.